Está el Artois Open y toda la gente de la reunión están haciendo un trabajo espectacular, no solo para mí, sino que todo el resto de jugadores les encanta venir a Guatemala, la pasan bien, ya sea que jueguen bien o jueguen mal. Las expectativas siempre de este torneo son grandes, todos salimos muy contentos y este año, bueno, igual que todos los años, las redes sociales van a bombardear con fotos de que tenemos un escenario, una oficina diferente con volcanes activos. Y este año debería estar más despejado, pues porque no hay lluvia. El gerente del campo yo creo que hizo un excelente trabajo, los greens están espectaculares, lo mejor que hemos visto durante el año. Y yo creo que el resto del año también, los greens no pueden estar mejores. Están un poquito más rápido, de hecho los noté un poco más rápidos que el año, años anteriores. Yo creo que va a ser un año diferente, el viento también anda dando vueltas, no viene solo de un lado. La cancha está un poquito más seca, un poquito más rápida. Debería, los cores no están tan bajos, pero quién sabe, yo creo que si alguien sobre el green está caliente, pues se le puede hacer un buen score. De hecho, creo que el estar bien físicamente en este campo es un gran bonus. De hecho, pues estamos jugando los primeros 2-3 hoyos, uno llega así con el viento, con el aire que ya no da, pero hay hoyos que también van para abajo donde puedes recuperar un poquito de energía. Es importante descansar en las noches, así que bueno, eso va a ser, es una de las claves.